doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. Was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. Pues como veis, no todo es color de rosa. La nieve muy bonita, preciosa, pero hay que quitar por las mañanas para poder sacar el coche la nieve. Y ya no solo eso, ¿veis estas manchas así un poco más grises? Pues no sé si la cámara lo enfoca bien, creo que no, ahora. Bueno, pues estas manchas grises, eso es hielo. Eso es hielo que le acabo de echar una sal que hay especial para que no se dañe lo que es el cemento y nada, y sigue nevando, pero bueno, con la sal. Luego otra cosa, solo he quitado de momento la mitad de lo que va a salir mi coche, porque como mi marido está de viaje, pues no lo he quitado porque no me voy a dar el palizón, porque estoy sudando. Así que nada, voy a poner en marcha el coche, que nos vamos a la escuela. I'm fed up with changes. Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside you.
Bueno, pues nada, ya he vuelto de dejar a mis hijas en los institutos, porque van a diferentes institutos, y nada, me voy a cambiar de ropa, porque hoy, corazones, vamos al lío. Hoy vamos a hacer la cocina, porque después de estas fiestas hay que darle un repaso a la cocina. Y vamos con la tarea de la segunda semana del año, que la semana pasada hicimos las mesitas de noche y esta semana toca la cómoda, sinfonier, lo que tengáis, un mueble con cajones, o sea, lo que tengáis. Así que nada, corazones, me voy a hacer un café, me voy a cambiar de ropa y nos ponemos al lío. Bueno, pues nada, ya nos hemos cambiado de ropa, nos hemos puesto ropa de zafarrancho. Voy a limpiar lo que son los muebles. Ya sabéis que ahí arriba, la última vez que hice la limpieza, puse papel para luego pues no tener que rascar como la última vez que estaba, ya lo sabéis cómo estaba. Voy a limpiar el horno, voy a limpiar el microondas, en fin, una limpieza profunda de lo que es la cocina, porque bueno, pues después de estas fiestas pues hemos cocinado más de lo normal y pues en fin, que la cocina tiene que estar limpia porque es donde manipulamos alimentos, con lo cual la cocina no puede estar sucia. Esto se hace en un periquete. Tengo unos vídeos que os los voy a dejar por aquí de cómo yo limpio el horno y el microondas. Ya sabéis que hago una pastita, se pone, luego se retira con una bileda y se queda estupendo. Así que nada, corazones, la introducción, pues que no lo he dicho, que mi nombre, para los que no me conocéis, me llamo Carmen. Este es mi canal, My Essential Style. Aquí podéis encontrar todo tipo de vídeos de organización, de limpieza, de decoración un poquito. Ya sabéis que a mí el toque de la decoración me fascina. Nada, también me podéis seguir por redes sociales. Instagram es la red social que más utilizo. Pero bueno, como no me quiero enrollar mucho y la mañana se pasa volando, y aquí la verdad es que hoy no hay mucho solecito porque está nevando. Os voy a enseñar las imágenes. No sé si la cámara se aprecia, está nevando. Bueno, ya habéis visto que esta mañana, antes de salir de casa para llevar a mis hijas a lo que es el instituto, pues he tenido que quitar nieve porque, bueno, pues mi marido está de viaje y yo con esa máquina que mi marido quita la nieve, yo no puedo porque pesa muchísimo. Entonces lo que he hecho ha sido quitar solamente la nieve de donde iba a sacar yo el coche. La otra parte, como está su coche ahí metido y no va a salir porque él no está, pues lo he dejado. Pero bueno, para que veáis que la nieve sí, sí, es muy bonita, pero a la hora de salir, pues eso, pues hay que quitar nieve, hay que ir con muchísimo cuidado, porque la verdad es que aunque las máquinas quitan nieve están todo el rato limpiando las carreteras, pues hay que ir despacio. Luego pues tienes que tener unas ruedas acondicionadas para lo que es el invierno y nada. Pero bueno, corazones, que no me enrollo más, que vámonos al lío. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es sacar el lavavajillas, porque mirad cómo está el fregadero de lo del desayuno. Voy a sacar el lavavajillas para poder poner todo lo del fregadero en el lavavajillas y ya me voy a liar con lo que son los muebles. With us, it's all or nothing.
hemos puesto las alfombras de aquí a lavar. Y ahora, en un bol, tengo un vídeo por aquí que lo podéis ver, pero bueno, os lo digo. En un bol voy a cortar este limón en dos mitades, voy a exprimir el zumo, le voy a poner un poquito de agua, pero voy a poner las dos mitades también dentro del bol y lo voy a poner dentro del microondas 3 minutos. Y para que eso genere vapor y luego simplemente con una vileda, con una bayeta de microfibra, vamos a retirarlo todo, lavamos el plato de dentro y el microondas está limpio, requete limpio. Este microondas es campana extractora también, ya sabéis que aquí en Estados Unidos tienen estos artilugios que a mí no me gustan nada, pero bueno, es lo que hay hasta que decidamos qué vamos a poner. Entonces, mirad, aquí tenemos estos filtros que no sirven para nada, absolutamente. Yo no los tengo muy sucios porque la verdad que casi siempre que cocino lo quito, lo enjuago y lo vuelvo a poner. Pero bueno, una cosita, no se os ocurra meterlo en el lavavajillas, las que tengáis estas cosas. Si tenéis como los que yo tenía en Virginia, grandes, si son de acero inoxidable, no hay ningún problema. Pero si son de aluminio, no los metáis en el lavavajillas porque se os van a quedar negros, muy feos. Entonces, yo os recomiendo que los pongáis a remojo con lo de siempre, el bicarbonato, el vinagre, un poquito de lavavajillas, que el lavavajillas es un desengrasante perfecto. Eso sí, yo lo que os recomiendo es que utilicéis un buen lavavajillas, porque con poquito se utiliza. No estoy haciendo propaganda de nada, pero aquí en Estados Unidos el Downy, en España el Fairy, es lo mejor. Con poquito es, vamos, un desengrasante perfecto y ya sabéis que se utiliza, yo lo utilizo para muchas cosas. Entonces nada, voy a retirar estas cositas, los dos, voy a llenar el bol este, lo voy a poner en el microondas 3 minutos y después, mientras esto se va haciendo, pues voy a poner en el horno, voy a hacer una mezcla en este bol con bicarbonato y vinagre, voy a hacer una pasta y luego con esa pasta y un estropajo que aquí lo he dejado, lo voy a untar todo. Yo no sé vuestros hornos cómo serán o no serán o cómo los tendréis, pero vamos, esta pasta luego encendemos el horno a 180 grados centígrados, si son en Fahrenheit a 350, 15 minutos. Una vez se hayan pasado esos 15 minutos, apagáis el horno, esperáis un tiempo que se enfríe un poquito y después simplemente con una vileda lo quitáis. Yo este horno no puedo rascar mucho, aparte que tampoco lo tengo muy sucio, pero bueno, no puedo rascar mucho, yo no sé si lo tendréis así vosotros, porque este horno es es cerámico, los laterales, eso sí, las parrillas, pues nada, las quitáis y en el mismo fregadero le dais un poquito y se queda, vamos, estupendo. Entonces, lo que voy a hacer es quitar las parrillas para limpiarlas en el fregadero. Voy a hacer primero lo del microondas y seguidamente voy a hacer la pasta, voy a untarlo todo, puerta y todo, lo cierro 15 minutos, 180 o 350 y veréis qué maravilla sin tener que rascar ni nada. Shadow away.
Bueno, pues aquí lo que hago es poner los quemadores en agua caliente y una de las cosas que os recomiendo, yo como antes tenía vitrocerámica, pues no estaba acostumbrada a qué productos tendría que utilizar para limpiar los quemadores. Y bueno, pues he comprado unos estropajos que ya llevan el jabón incluido y la verdad es que se quedan muy, pero que muy bien. Yo no sé si es que estos quemadores en algún momento los metieron en el lavavajillas, pero la verdad es que están mates, no sé, están un poco feos. Yo he tratado de dejarlo lo mejor posible, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Y con lo que son los hierros, pues utilizo lo mismo, esas mismos estropajos. Aquí son de la marca Brillo, pero yo en España también los he visto. No sé de qué marca puedan ser, pero la verdad es que funcionan y muy bien. Son totalmente recomendables. Save yourself and leave the words you've spoken. 'Cause some dreams are meant to be broken.
dust says you start to regret all the things that you've been fighting for. Cause no, 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 what you planned out, everything that you built up isn't what you want. And I know, I know, I know the life you're living isn't that fulfilling. Let me help you out. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken. Chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So bueno, pues mirad, lo que siempre os digo, si las cosas no se dejan, pues no tienes que hacer tanto esfuerzo. A la hora de limpiar, pues necesitas menos esfuerzo y menos tiempo, porque se hace todo mucho más rápido si no tienes que rascar suciedad de hace mucho tiempo. Entonces, mirad, he limpiado, bueno, como habéis visto, he quitado lo que son los papeles que puse arriba. Estaban, pues eso, con polvo, pero al quitarlo, lo que es el mueble, está limpio. Entonces, nada, le he pasado la bayeta y mirad de lo que ha sido este mueble de aquí, que sí que ya lo he limpiado, más todo lo de arriba. Mirad el agua, o sea, está sucia, pero no es una suciedad que dices, madre mía, como la primera vez que yo entré a esta casa e hice la cocina. Entonces, es lo que os digo, que si las cosas se hacen más seguido, más a menudo, no te tienes que dar esos atracones, porque yo la cocina la voy a tener hecha en un periquete. Voy a tardar un poquito más porque estoy limpiando el horno y el microondas. Ahora lo que voy a hacer es la nevera, la parte de arriba, que también esa es una gran olvidada. Entonces, nada, le voy a dar también un poquito y eso ya os digo que es, se hace en un periquete. Aquí encima de lo que es la nevera, pues es normal, hay polvo, pero tampoco hay un polvo excesivo. Esto, ver, aquí sí que hay polvito, ¿veis? Entonces, esto hay que limpiarlo porque también hay que mantenerlo por el buen funcionamiento de lo que es el electrodoméstico, porque luego lo retiraremos y también aspiraremos la parte de atrás, pero como os digo, o sea, mirad, ¿veis cómo sí que hay polvo? O sea, que mi casa no está como los chorros, que esto hay que hacerlo bastante a menudo y muchas veces pues nos olvidamos que hay que hacerlo. Y bueno, pues
Cada X tiempo hay que dedicar, aunque sean 10 minutitos, a hacer estas cosas. Bueno, pues como podéis ver, no está tan sucio. Pero mirad lo que os digo. Estas rejillas de ventilación que hay aquí, a ver si lo veis bien. Estas rejillas de ventilación que veis aquí tienen que estar completamente limpias para que la nevera funcione correctamente. Entonces, nada, yo las tengo limpias. Tienen aquí un poquito de pelusita, os lo voy a enseñar mejor. ¿Veis? Esta más o menos está limpia, pero aquí pues, como veis, tiene ahí un poquito de pelusita. Y aquí abajo también ya se le estaba haciendo un poquito de pelusita también. Y luego el suelo, pues nada, esto se ve que es que cuando lo moví estaba mojado. Y en fin, también le voy a pasar un poquito la aspiradora.
Y esto que os estoy enseñando es un limpiacristales en espuma que me han recomendado y bueno, pues he decidido utilizarlo y la verdad que sinceramente pues me ha gustado mucho porque, no sé, se quedan los cristales fenomenal. Bueno, y aquí disculpad porque no sé qué es lo que ha pasado, que se ve tan oscuro, aunque no había mucho sol porque ya os digo que está nublado, pero bueno, estaba más oscuro de lo normal. Y nada, pues aquí ya lo que termino es terminando de limpiar la isla y aspirando. Se me borró un clip en el que os decía que la nevera por dentro no la limpiaba hoy porque normalmente la limpio cada viernes cuando voy a comprar. Antes de poner la compra en la nevera le doy un repasito y así se mantiene siempre limpia. Y nada, ahora estoy fregando ya el suelo para seguidamente poner las alfombras que ya están secas y ya con esto pues queda concluida la cocina. La verdad es que a mí me encanta, después de haber hecho tanto trabajo, la recompensa de que está todo limpio, que pasas la mano por los muebles y es... Y es que resbala y el olorcito que se queda a limpio. Y bueno, pues aquí ya empezamos con lo que es la segunda semana del plan de depuración. Yo, en mi caso, voy a organizar la cómoda, aunque la tengo bastante organizada porque, bueno, pues al hacer la mudanza, pues ya lo organicé todo bien y me deshice de lo que no quería. Pero bueno, os comento que aquí también tengo estos organizadores. Estos son de IKEA, son más altos que los que tengo en la mesita y también van muy bien. Y bueno, a mí lo que me funciona es tener la ropa doblada en vertical porque así yo visualizo todo lo que tengo, porque muchas veces hacemos montoncitos unos encima de otros y lo que está abajo del todo pues no se ve. Entonces cuando descubrí este doblado vertical, la verdad es que bueno, pues lo hago todo así, lo vais a ver en los siguientes cajones que lo tengo todo así. En este segundo lo que tengo son pijamas, tenía ahí una camiseta de Navidad que no pintaba nada, así que nada, la quité para guardarla
y poco más. En el tercer cajón lo que tengo son suéteres de lana finitos y conjuntos, lo que es un twin set de chaqueta y jersey, que bueno, la verdad es que ahora, pues lo que os comentaba, no voy a la oficina, pero bueno, tampoco me quiero deshacer de ellos porque eso es ropa atemporal que siempre se usa y no viene mal nunca tenerlo. Aquí también tengo más, tengo todo ordenado por colores, como habéis visto, porque así, bueno, pues yo lo visualizo mejor. Vosotros lo podéis tener pues como mejor os apañéis. Yo ya os digo que el doblado vertical y por colores es como mejor me funciona, así que pues así es como lo tengo. Y en el último cajón tengo ropa de estar por casa, ropa deportiva, mallas, y bueno, pues esto es lo que tengo en el Sinfonier. Aquí lo que tengo son camisetas, medias y algunas combinaciones de las de toda la vida para cuando uso vestido. Y esto es lo que os comentaba, que es ropa de estar por casa, mallas y camisetas. Así que nada, como veis, esto no me ha llevado más de 15 minutos. La verdad es que como yo lo tengo normalmente bien organizado y también, bueno, pues al hacer la mudanza yo ya organicé y descarté muchas cosas de las que quería quedarme y las que no, entonces no me ha costado mucho. Pero bueno, de vez en cuando es bueno hacer estas cosas porque así uno refresca. Mi marido, la verdad es que como está de viaje, pues se ha llevado un montón de ropa y bueno, lo haré cuando vuelva, que vuelve mañana. Entonces, pues bueno, como tengo toda la semana para hacerlo, pues lo haré cuando vuelva. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya motivado, sobre todo la limpieza de la cocina, que después de tanta fiesta y tanta comida y tanto de todo, ya sabéis cómo se ponen las cocinas, entonces hace falta hacerlo. Que no os atrape la pereza, porque esto se hace en un periquete. Sí que es verdad que, bueno, pues cuesta hacerlo. No os voy a decir que en un chasquido de dedos se haga, pero bueno, muchas veces cuesta más pensarlo que hacerlo. Así que nada, si tenéis que hacerlo porque en realidad os hace falta la cocina, pues no lo vayáis posponiendo, porque es peor, porque se va cogiendo más grasa el día a día y al final pues te tienes que pegar el atracón. Así que nada, solamente me queda daros las gracias de nuevo. Para los que sois nuevos, os invito a que suscribáis al canal y también me podéis seguir por redes sociales. Y nada, corazones, espero que el plan de depuración os esté gustando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!